Comenzado el año 1873 se denota un importante activismo revolucionario en España. El 21 de marzo hubo una gran manifestación en Barcelona al frente de la cual iba Pascual Madoz en protesta por las políticas aduaneras. El 21 de diciembre de 1869 se publicaba el primer manifiesto de los trabajadores internacionales de la sección de Madrid a los trabajadores de toda España, en el que, entre otros asuntos, señalaba, la República Federal, como forma política, es a nuestro entender la menos mala de todas las formas de gobierno. Pero entendedlo bien, bajo el punto de vista político, la República Federal deja a todos los ciudadanos que tienen medios, por otro nombre capital, una esfera más ancha donde poder desarrollar su, act su actividad absorbente. Pero es igualmente impotente, como lo son todos, absolutamente todos los sistemas políticos, para resolver el problema de nuestra emancipación. Poco conseguiría el pobre pajarillo, <coughs> preso en estrecha jaula, con tener delante de su vista un dilatado espacio. Dejadle, en cambio, solo el sitio para salir y él se extenderá. Hasta escalar las nubes. En el verano de 1870 se organiza el primer Congreso Obrero Español en Barcelona y se crea la Federación Regional Española de la AIT. El Congreso de la Primera Internacional se inició el 19 de junio en el Teatro del Circo de Barcelona, siendo inaugurado el comicio por Rafael Farga y Pellicer en nombre del Centro Federal de Sociedades Obreras, pronunciándose Farga en contra de la del imperio del capital, del Estado y de la Iglesia, y a favor del desarrollo de la anarquía y la libre federación de libres asociaciones obreras. Al Congreso asistió un centenar de delegaciones de Andalucía, Valencia, Aragón, Castilla y Cataluña. Ya en su primera sesión acordó la adhesión a la AIT, siendo así la fecha de fundación de la Federación Regional Española de la Primera Internacional. En Cataluña, Valencia y Andalucía, continuó prevaleciendo el ideal sindicalista, pero sobre él se sobrepusieron grupos de anarquistas de varias procedencias dispuestos a liquidar el mundo, el mundo burgués mediante actos de violencia personal. Así, entre 1892 y 1897, Barcelona fue teatro de una endémica manifestación terrorista que mucho antes de la Guerra Callejera de 1917 a 1922 le dieron triste fama en los anales del... De la subversión mundial. Esta expansión anarquista costó la vida a Antonio Cánovas, primero de los presidentes del Consejo que había de ser inmolado en, en la era de la batalla social. Una agitación sociopolítica derivada de los efectos de la Comuna de París y de la difusión de los principios de la Primera Internacional en España. El miedo a la revolución proletaria empujó a tomar medidas represivas contra las organizaciones obreras que se vieron plasmadas el año 1871 en un plan de persecución de la internacional llevado a cabo por Sagasta, quien concedió poderes ilimitados a los gobernadores civiles para perseguirla. Mientras los gobiernos caían y en octubre de 1871 hubo en las Cortes una serie de debates en torno a la internacional donde Pimar Gall, Castelar y Salmerón declararon en su defensa, si bien el 10 de noviembre de ese año, 1871, tras los acontecimientos de la Comuna de París, se decidió en las Cortes ilegalizar a las dependencias de la Asociación Internacional de Trabajadores por considerar que incumplían el decreto de 20 de noviembre de 1868 al ser vistas como contrarias a la moralidad pública. No obstante, en la práctica, la tolerancia hacia las asociaciones de este tipo se mantuvo durante el resto del sexenio democrático. Pero la Federación de las Regiones de la Región Española de la AITE convocó un congreso en Córdoba entre finales de 1872 y principios de 1873. En este año el paro derivado de la crisis económica apenas había remitido con respecto al año 69. Si a ello unimos que para las capas populares república significaba revolución eh, tendremos la atmósfera en que se vio envuelta la llegada del régimen republicano que, sin pensarlo nadie, sin haber laborado nadie por él, se vio instaurado el 11 de febrero de ese año 1873. El clima era de puro desasosiego, no por la desaparición de la monarquía, a la que nadie parecía echar en falta después de un siglo de incalificables actuaciones sino por la actuación llevada por el liberalismo en ese tiempo, que había proletarizado a la población y la había dejado huérfana de todos los principios que la habían constituido. En Andalucía la lucha por la tierra había estallado en motines y violentas ocupaciones de propiedades agrícolas. Después de proclamada la República, los comerciantes madrileños decidieron armarse en defensa de sus propiedades por considerarlas en peligro. Los alfonsinos, los constitucionales de Sagasta y los radicales de Ruiz Zorrilla recurrieron a la vieja fórmula abstencionista con el fin de cuestionar la representatividad del nuevo régimen, eh, el retraimiento, es decir, la no participación en la consulta electoral para negar posteriormente la legitimidad del sistema. En Alcoy, ciudad con una importante industria manufacturera, que ocupaba a un buen número de obreros, se había instalado la sede de la Comisión Federal de la Federación Regional de la Primera Internacional. El 9 de julio, una huelga general organizada por los vacuninistas derivó hacia una situación de violencia que acabó con el asesinato del alcalde y del incendio de una fábrica. En Barcelona, mientras tanto, se convocó una huelga general para el día 14, pero la situación se aceleraría ya que el 15 de junio, una semana después de haber sido proclamada la República Federal, el boletín de la Federación Alcoyana publicaba una protesta afirmando que carlistas y republicanos eran la misma cosa, alentando al pueblo a la acción revolucionaria contra la sociedad y la política burguesa. Alcoy era una de las pocas ciudades españolas que se había industrializado. Un tercio de sus 30.000 habitantes, incluyendo mujeres y niños, trabajaba en la industria. 5.500 en 175 empresas textiles y 2.500 en 74 industrias papeleras. Sus condiciones de vida eran muy duras, como lo demostraba el hecho de que el 42% de los niños moría antes de haber cumplido los 5 años. En Arcoy, ahora sede de la Comisión Federal y del aliancismo más exaltado, se veía con buenos ojos toda desafección que la República pudiera originar. ya que se consideraba un fenomenal caldo de cultivo para la revolución social. Según las actas del 2 de marzo de 1873, vemos como incluso se recomendaba el armamento de los trabajadores, por lo que pudiera suceder considerando la situación política. El 7 de julio, Insisto, del año 1873, se convoca en Alcoy huelga general y se exige la dimisión de la corporación municipal, que sería relevada por una comisión de internacionalistas, lo que acabó ocasionando un enfrentamiento armado en el que los guardias municipales ocasionaron un muerto y varios heridos. Tras lo cual comenzaron a construirse barricadas para aislar al ayuntamiento, mientras los que se encontraban en el interior se preparaban también para su defensa. Los internacionalistas, fueron a casas de fabricantes y propietarios confiscando armas, dinero y alimentos. Además, el petróleo comenzó a ser recogido de las distintas tiendas para, con el objetivo de incendiar el ayuntamiento y exigir la rendición del alcalde Alborz y de quienes le acompañaban. El alcalde, Agustín Alborz, era republicano revolucionario pero se opuso a las exigencias de los amotinados que acabaron asaltando el ayuntamiento y asesinándolo. Lo que empezó en una manifestación pacífica terminó en graves disturbios en la ciudad, incitados por la comisión federal con el ánimo de encender una chispa revolucionaria. Aunque los acontecimientos son algo difusos vistos en, desde nuestros momentos y las versiones difieren de las causas y los resultados, se sabe que el 7 de julio se convocó una huelga masiva demandando mejoras laborales. A los dos días, el día 9, viendo el tono que alcanzaban las protestas, los propietarios se reunieron negándose a ceder a las peticiones. El alcalde, que había sido superadísimo por la situación, hizo llamar a las tropas del gobernador que se enfrentaron a los, ma a los manifestantes, llegando a disparar. El motín que se produjo a continuación se saldó con la quema de fábricas, propiedades y del ayuntamiento. El día 12, justo antes de llegar el ejército, muchos de los insurrectos abandonaron la ciudad. En esos pocos días se inició un proceso colectivista eliminando la propiedad privada. Fue la revuelta española más fiel a los ideales de la Comuna de París. Sin duda, la causa que hizo posible la insurrección popular fue el complejo proceso de lucha que se inició en las fábricas alcoyanas con la destrucción de máquinas del año 1821. La huelga general contó con el apoyo mayoritario de los trabajadores y la Comisión Federal se encargó de propagar el levantamiento en los pueblos de la comarca. Fue una de estas comisiones la que acabó gestando el asesinato del alcalde Agustín Alborz, cuando al comunicarle las reivindicaciones de los revolucionarios, las estimó exageradas y puso el asunto en conocimiento de los patronos. El 8 de julio, la conflictividad fue general. Siguiendo los dictados de la internacional, los piquetes impidieron que aquellos trabajadores que querían acudir al trabajo cumpliesen con su objetivo. Fue entonces cuando Agustín Alborz telegrafió al gobernador civil pidiéndole tropas al tiempo que emitía un bando exigiendo a los trabajadores su vuelta al trabajo, al tiempo que denunciaba las manipulaciones políticas de los agentes de la Internacional. Como consecuencia, el día 9, en asamblea celebrada en la Plaza de Toros, se solicitó la dimisión del ayuntamiento y su, y su sustitución por una junta, para la que, apoyando esta imposición, una gran manifestación ocupó la plaza del ayuntamiento, mientras diversos piquetes apresaban a quienes consideraban desafectos, a quienes utilizaban eh, por, eh, para forzar la rendición de quienes desde el ayuntamiento se les enfrentaba. Finalmente, acabaron provocando un incendio en las casas que rodean el ayuntamiento siendo que el día 10 por la mañana los guardias municipales que resistían desde el campanario de la iglesia de Santa María rindieron las armas al haberse quedado sin munición. Dueños de los revoltosos de la ciudad procedieron al asesinato de quienes se habían rendido logrando finalmente hacerse con el ayuntamiento tomando preso al alcalde Alborz Finalmente el alcalde sería asesinado, como hemos dicho, por los huelguistas que arrastrarían su cadáver por las calles mientras asesinaban a un total de 16 personas y secuestraban a otras. Ante estos hechos, numerosos diputados de la facción intransigente que formaban parte de la Junta de Madrid abandonaron la capital y se marcharon a Cartagena, ciudad de fácil defensa, que en fechas anteriores ya había protagonizado acciones de revueltas con el firme propósito de iniciar una sublevación cantonal. Fue necesaria la intervención del ejército, quien, al mando del general Velarde, restableció el orden el día 13. Cuando Alcoy fue sometida, estalló la insurrección en Cartagena, que es objeto de otro capítulo. Llegado el año 1874, con el golpe de Pavía en enero, la AIT en España quedó oficialmente disuelta y hasta 1881 todas las sociedades obreras serían ilegales. Con el decreto del 10 de enero del 74, la Internacional pasaba a ser una organización clandestina hasta el año citado de 1881, momento en que llegaron al poder los liberales que permitieron el resurgimiento de la Internacional, que se transformaría en una nueva organización, la Federación de Trabajadores de la Región Española.